Estoy lleno de gozo, de alegría. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que la unción del Espíritu Santo, que el reino de Dios venga y establezca la fe de Dios en esta noche, en este lugar. Y que nadie salga de aquí sin ser tocado, sin ser impactado por la autoridad de Jesús. Padre, gracias que tú edificas esta iglesia, este ministerio Maranata en Panamá, y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Oh Padre, cada persona que ha venido aquí, Señor, quiero oír la palabra de Dios, la palabra de fe, la palabra que sana, que liberta, que prospera y que bendice. Aquí estamos, oh Dios, en tu presencia, sabiendo que tú siempre estás trabajando. Bendito sea tu nombre. Busquen su Biblia en Hebreos 10:35-39, porque tengo hoy que hablar un poquito de fe. Después de una gloriosa y poderosa convocación, siempre viene el contragolpe del enemigo, pero aquí estamos de pie. Gloria a Dios. Yo voy a hablar hoy de que la gente de fe nunca retrocede. Es lo que quiero inyectarte hoy. Yo declaro que ustedes son gente de fe. No son gente simplemente emocional o gente intelectual o gente circunstancial, sino gente espiritual. Porque la espiritualidad va juntamente con la fe. Hebreos 10:35-39. Palabras poderosas. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, o que tiene grande recompensa. La palabra galardón es recompensa. Es lo que Dios nos da a cambio de nuestra fe. ¿Sabe cómo Dios nos paga por la fe? Con galardones, con bendiciones. Porque la fe es la divisa espiritual para conseguir cualquier cosa en el mundo espiritual. Aquí en nuestro país de Panamá, la divisa es el dólar. Con el dólar tú compras todo. Con todo respeto, no puedes usar aquí ni el colón, ni el peso colombiano, ni el bolívar tampoco. Aquí para tú conseguir cualquier cosa tienes que llevar la divisa, el dólar. En el mundo espiritual, la divisa para conseguir cualquier cosa se llama fe. Por eso, de acuerdo al tamaño de tu fe, será el tamaño de tu galardón. De acuerdo al tamaño de su fe, será el tamaño de lo que tú consigues. Ahora, dice que la confianza tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Diga paciencia. Estamos hablando de persistencia, de constancia. ¿Qué es paciencia? Seguir haciendo la misma cosa una y otra vez. No crean ustedes que esta vida de oración, de la cual ustedes me han escuchado a mí hablando, de este énfasis de cada mañana levantarme a buscar al Señor, no siempre es fácil. Hay veces que no se siente absolutamente, hay veces que no se oye absolutamente nada, hay veces que no se ve nada, otros días se ve desde que uno empieza. Pero es necesaria la paciencia, porque básicamente la fe es gemela de la paciencia y la paciencia es gemela de la fe. Ninguna de las dos opera sola. Nos dice el escritor, la paciencia o la persistencia o la constancia o la continuidad o la insistencia es necesaria. Porque cuando somos persistentes, que hacemos la voluntad de Dios. Usted dice, hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. Hacer la voluntad indica que usted va en contra de sus inclinaciones, en contra de su sentimiento, en contra de lo que usted no quiere hacer. Aleluya. Y dice que el resultado es que cuando tú tienes paciencia, tienes persistencia,
haces la voluntad de Dios, eventualmente vas a obtener lo que Dios ha prometido. Diga, yo voy a obtener lo que Dios ha prometido. Gloria a Dios. Pero sigue añadiendo el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Ahí se está refiriendo a Dios, porque Él es quien va a traer la recompensa. Y dice, un poquito. Ese poquito puede significar diferentes cosas para cualquier persona, para cualquier creyente. El poquito puede ser un año, puede ser un mes, puede ser 10 años. Pero dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y Él no viene con la mano vacía. Y cuando Él venga no tardará. Pero una pregunta, ¿qué hacemos en lo que Él viene? ¿Qué hacemos en lo que se manifiesta toda esa promesa de esa gran noche profética que tuvimos con el apóstol Bertucci, que nunca en su vida lo había oído así? ¿Qué hacemos? Porque después que a usted le dan toda esa profecía, usted entra en un temor, en un miedo, y usted queda como en un vacío cósmico. Así me he sentido yo. Y muchas veces uno cree, ¿y qué tengo que hacer yo ahora para que eso se cumpla? No hay nada que yo pueda hacer para que se cumpla. En un sentido, no hay nada material, pero hay algo espiritual que se llama fe. Esperar, seguir haciendo lo mismo, seguir confesando lo mismo, seguir orando igual, seguir llamando a la gente aquí, hermanos, del norte, del sur, del este, hasta que esto explote, hasta que esto esté los domingos hasta atrás, que no quepa un alma más. Gloria a Dios. Dios lo puede hacer y lo va a hacer. Y hay que llamarlo del norte, sur, este y oeste. Aleluya, porque Dios no compró sillas aquí para que se queden vacías. Ah, gracias Padre Santo. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará más el justo en lo que Él viene, por su fe que vivirá. En lo que se manifiesta tu milagro, por fe tú vives. En lo que viene la sanidad, por fe tú vives. En lo que viene el dinero, por fe tú vives. En lo que viene el crecimiento de la iglesia, por fe tú vives. Pero es algo que es muy importante. Si retrocede, no agrada a mi alma. Está hablando Dios. O sea, los que retroceden no agradan a Dios. No importa que tú ores, no importa que tú ayunes, tú no puedes retroceder en tu fe, en tu confesión, en tu búsqueda, en tu atrevimiento de llamar las cosas que no son como si fuesen, no importando lo que suceda. Yo no voy a retroceder, porque una persona de fe no retrocede. Dice el escritor, que yo creo que fue Pablo, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Que retroceda otro. Diga conmigo, yo no retrocedo. Diga conmigo, yo he puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de mi fe, y no voy a retroceder. Yo he visto por la fe lo que está al frente, lo que Dios ha dicho que es para mí, que es para mi iglesia, que es para mi país, y lo voy a perseguir con insistencia. Yo no me rindo, yo no me conformo donde estoy. Yo sé que Dios tiene algo más grande que lo que yo he experimentado. Yo soy justo. Diga, yo soy justo. Yo no retrocedo. Yo vivo por fe. Aleluya. Diga, yo tengo fe para preservar mi alma. ¿A qué se refiere eso, a preservar mi alma? Que por la fe yo amarro mi alma. ¿A qué yo amarro mi alma? A la promesa. ¿A qué yo agarro mi alma? A la esperanza. Hebreos nos dice que la esperanza es el ancla del alma. ¿Qué es esperanza? Tengo fe, pero ahora a la fe le añado esperanza. ¿Y qué es esperanza? Expectativa, expectación. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. La esperanza es la que saca el cuello esperando que venga el bus. Y tú sabes que viene un bus y tú sacas el cuello. Estás en expectativa. Así estoy yo con lo que Dios ha dicho para este país. Aleluya. A veces cansado, a veces oprimido por demonios por fuera, no adentro. Aleluya. A veces con síntomas en todos los miembros del cuerpo que esta semana. Pero tengo esperanza. Soy expectante. Tengo fe expectante.
Alguien diga: tengo fe expectante. Diga: Dios no puede mentir. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él empezó en mí la obra y Él la va a perfeccionar. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Debería haber una gran diferencia entre un creyente y un incrédulo, y es la forma de vivir. Dice que el justo vivirá por su fe, no por lo que siente, no por lo que oye, no por lo que percibe, sino por su fe. El hombre espiritual tiene una vida más alta que lo capacita para funcionar en el ambiente del espíritu. ¿Qué es el ambiente del espíritu? El ambiente del espíritu se llama fe, expectativa, esperanza, expectación. Y en ese ambiente del espíritu es donde impera la fe. Lo natural para un pez, siempre he dicho, es nadar en el agua. Lo natural para un pájaro es volar en el aire. Lo natural para un creyente debería ser tener fe y vivir por la fe, porque el justo por su fe vivirá. La primera vez que prediqué este mensaje, y fue en inglés en Estados Unidos, mi título fue: Are you a person of faith? Eres una persona de fe. Después lo volví a predicar en mayo 26, 2013, aquí en Panamá, casi empezando la iglesia. Y aquí está hoy, otra vez quiero hablar de esto. Ya no voy a usar más versos bíblicos. Ahora me voy a circunscribir a 10 preguntas. 10 preguntas simplemente. Y después que haga esto, oro por alguna persona y ya nos vamos. Porque yo creo que la atmósfera que ha habido hoy es conducente a milagros. Hoy hay una atmósfera, hay una presencia del Espíritu Santo que es conducente a milagros. Tú no debes irte de aquí sin reclamar tu herencia. La sanidad es tu herencia. La paz mental es tu herencia. Aleluya. Ten una fe expectante en esta noche. Yo quiero preguntarte ahora, porque la gente de fe nunca retrocede. Pero tengo una pregunta: ¿eres una persona de fe? La primera pregunta es: ¿eres consciente que hay otro mundo, otra dimensión, que es invisible, que trasciende, está visible? ¿A qué me refiero? Que trasciende, que está por encima de esta visible. Hay una dimensión de otro mundo, se llama el reino de Dios. De otro mundo se llama el mundo metafísico, que está más allá de lo físico. El mundo espiritual, que está más allá de lo natural. Hoy otra dimensión se le llama la cuarta dimensión, que es donde está Dios, que es donde están los milagros. Es un mundo que es invisible a los cinco sentidos, pero es sentible en el corazón del ser humano, y especialmente en el corazón del que ha nacido del Espíritu. Porque el reino de Dios no solamente está fuera de ti, el reino de Dios está ahora dentro de ti, Jesús dijo. Y lo primero que tenemos que entender para que seamos gente de fe es que hay otro mundo. No te dejes engañar por este mundo. La palabra mundo es cosmo. La palabra cosmo es apariencia. Cosmo, esa es la palabra. Viene del el cosmo. Es la palabra, creo que el latín cosmo, o quizás el griego, creo que es cosmo. La palabra cosmo. De ahí viene la palabra cosmético, que es para cambiarle la apariencia a las hermanas. En serio, en serio. No es que son mundanas las hermanas, eso no es. Como alguien dijo, es que la palabra cosmético es, aleluya, aleluya, cambiar la apariencia. Así que el cosmo, el cosmo, el cosmo es el mundo. Y por eso la Biblia dice que este mundo es una apariencia. Este mundo es una apariencia del mundo verdadero, que fue el mundo original. Este no es el mundo original, este mundo es una copia. Aunque no le voy a buscar versos, pero puedo recitar algunos versos que están en el banco de mi memoria. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por medio de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Así que lo que se ve, el mundo que se ve, es una copia del mundo espiritual que ya está en Dios, que es donde Dios se mueve. Y ahí hay riquezas de todo. Ahí está todo lo que tú, de lo que tú eres heredero. Ahí está lo que la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Amas tú a Dios? Entonces eso es tuyo. Wow. Eres consciente que hay otro mundo. Eres consciente que hay otra dimensión que va por encima de esta dimensión. Algo invisible que trasciende a esta visible. Y que lo que tú ves no es todo lo que hay. Que lo que tú ves no es todo lo que hay. Muchas veces tú tienes cosas y no sabes que las tienes. Tú tienes cosas y no sabes que las tienes. Aleluya. Y son tuyas. Es más, pueden estar en tu posesión y tú ni sabes que las tenías. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo me puse este saco. Amén. No sé. Pero hoy metí la mano. Y cuando meto la mano, siempre he estado ahí desde que, no sé cuándo lo puse ahí o quién me lo metió ahí. Así es el mundo espiritual. Oh, gloria a Dios. Quiero decirte algo. Y yo nunca, o sea, yo creo que soy tan efectivo como predicador porque yo le explico a la gente lo que yo vivo para que ellos entiendan cuando ellos se encuentran en las mismas. En estos 4 días que he sentido las puertas del infierno en contra mía, dándome la cara y siendo aturdido y casi no me quiere dejar orar. ¿Usted cree que el mundo espiritual cambió? ¿Usted cree que el plan de Dios cambió? ¿Usted cree que todo lo que profetizó Bertucci cambió? ¿Usted cree que todo lo que yo he orado por 7 años cambió? Nada cambió. Es simplemente el engaño de las apariencias. Por eso dice la Biblia: no améis el mundo ni las cosas que son del mundo. Y esto no solamente se refiere a amar las cosas materiales del mundo. Esto indica a que tú no te enamores de las cosas, o que tú no te dejes manipular por lo que está pasando en el mundo visible o sensible. Porque este no es el mundo de la fe. Este no es el mundo del hombre y la persona de fe. Nosotros nos movemos en un mundo superior que va por encima de los sentidos, por encima del pensamiento, por encima de mis emociones. Yo doy gloria a Dios porque ustedes están recibiendo esta palabra hoy. Le estoy predicando una palabra que es resultado de mi sufrimiento espiritual en la arena de la fe. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Dame, dale velocidad porque son diez preguntas. La segunda es: ¿estás comiendo? ¿Estás viviendo? ¿Estás meditando la sustancia de Dios, su palabra? ¿Estás comiendo? ¿Estás viviendo? ¿Estás meditando la sustancia de Dios, su palabra? Hay que comer la palabra de Dios. Hay que vivir la palabra de Dios. Hay que meditar la sustancia que es la palabra de Dios. Jesús nos dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Si procede de la boca de Dios, estamos hablando de la voz de Dios. Tú necesitas cada día: Señor, abre mis oídos. Yo quiero oírte. Yo quiero oírte. Yo quiero oír lo que estás diciendo a la iglesia. Yo quiero oír lo que me estás diciendo a mí, Señor. Porque hay muchas voces en el mundo y ninguna carece de significado. Pero hay una voz que debe estar por encima de todas las voces. El problema nuestro es que nosotros estamos juzgando la voz de Dios por las voces del mundo. Debe ser lo contrario. Tú debes estar afincado, estar afirmado en la voz de Dios, en lo que Dios ha dicho en su palabra y en lo que Dios dice a tu espíritu por medio de los que te predican la palabra. Y debes comerte eso,
Debes vivirlo, meditarlo, pensarlo, soñar con la sustancia de Dios, que es la palabra de Dios. Porque la fe viene por oír y oír y oír y oír y oír y oír y oír. Gloria a Dios. En estos días yo he agarrado la profecía del apóstol Bertucci y la estoy oyendo y oyendo y oyendo. Y le soy sincero, cuando uno está en ese estado aparentemente de depresión, uno como que no cree nada de lo que están diciendo. O sea, mi oído, y soy sincero, mi oído externo no cree nada. Pero yo, gloria a Dios, yo tengo un oído interno. Yo no oigo a Dios con este oído externo. Yo no oigo a Dios con este oído externo. Yo oigo a Dios con el oído del Espíritu. Por eso no te dejes llevar por los estados de ánimo, porque tu espíritu está grabando. Es una grabadora secreta. Es una grabadora secreta. Aleluya. Que está grabando lo que tú estás oyendo de Dios, lo que estás oyendo del líder Cristian cuando nos predica, o la pastora Minerva, o un servidor. Aleluya. Un teléfono, cuando estás grabando en una aplicación, no hace ningún ruido mientras tú estás hablando. Está calladito, pero está captando todo. Y si un teléfono puede hacer eso, ¿qué no va a hacer tu espíritu? ¿Dónde está la mente de Cristo? ¿Dónde está el Espíritu de Dios en ti? ¿Dónde está la persona de Dios en ti? Está grabando. Por eso es importante la iglesia donde tú vas, que te prediquen fe, que te prediquen vida, que te prediquen bendición, pero que no te la cobren. Aleluya. Que te prediquen poder, que te prediquen vida larga, que te prediquen entusiasmo y esperanza. Porque eso es lo que se va a grabar en la grabación interna de tu ser, donde está la mente de Cristo. Oh hermanos, yo les pido hoy, regresen al púlpito, no a un rosario. Óiganme a mí, oigan a mis muchachos, oigan a mis predicadores, oigan esta convocación, oigan cada, porque cada vez que usted está oyendo, está comiendo, está viviendo y está meditando la sustancia de Dios, la sustancia de Dios, su palabra, que es fe, es pura fe, es pura fe. En Dios no hay incredulidad. Mi tercera pregunta para ustedes es: ¿tienes un sueño o una visión que por fuerza mantiene tu fe y tu esperanza constante? Tú necesitas un sueño, una visión que mantiene tu fe y tu esperanza constante. Cuando estuve aquí en los lotes de Pacora con el líder Armando, yo vi un hombre que tiene pasión, que tiene una visión con tanta sencillez. Pero él está enamorado de aquel lugar. Él está enamorado de las 25 personas que vienen. Él tiene un sueño. Él está pensando, aleluya, que hay otro lote más grande que da a la calle principal. Y él dice: yo quiero ese para hacer una iglesia más grande. Usted dice: pero es locura, aún no ha llenado la que tiene. Pero así somos nosotros. La gente de fe siempre está mirando más allá de donde está. El hombre y la mujer de fe usa el lugar donde está simplemente como un lugar para proyectarse, no para quedarse. Nunca te conformes donde estás. Da gracias donde estás. Sé responsable donde estás. Cumple donde estás. Pero recuerda que Dios nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y siempre, eso no solamente es en lo ministerial, eso es en lo secular, eso es en lo empresarial, eso es en lo vacacional. Nunca te conformes. Dale gloria a Dios por eso. Yo tengo un sueño de super iglesias en Panamá. Yo tengo un sueño de 100 iglesias. Yo tengo una visión de ver este país con una iglesia diferente.
Y eso mantiene mi fe ardiente. Y eso mantiene mi esperanza expectante y constante, sabiendo que Dios no puede mentir. Dios no me engaña a mí. Es imposible que orando, ayunando, haciendo mi retiro de oración 3 o 4 días, y que Dios ponga eso en mi corazón y que Dios me esté engañando. Dios, yo soy hijo de Dios. Dios me ama. Yo soy su nene también, gloria a Dios. I am his little boy, aleluya. Y Él me ama, Él me quiere. Así que Él no juega juegos. Él está en serio, diga, Él está en serio. Y cuando yo te hablo a ti, Dios no está jugando y yo tampoco, ¿qué? Y tú lo sabes. ¿Entiendes? Tú nunca me has dicho a mí que tienes problemas de identidad. Identidad no es asunto de que tienes problemas con tu identidad sexual. Eso no es. Ahí tú estás bien clarito. Identidad me refiero a no creer que tú puedes hacer nada. A mí nadie me lo ha dicho, tú tampoco, pero yo lo sé. Pero ese es el área que Dios va a usar para tu poder alcanzar a muchos jóvenes. Que esa es la razón por la cual están buscando su identidad en la marihuana, o su identidad en un tatuaje, o su identidad en el adulterio, o otra cosa. Por eso Dios te va a usar. Recíbelo. Oh, oh, gloria. Diga conmigo, tengo un sueño. O si no lo tienes, pídele un sueño a Dios. Tengo un sueño del Señor que parece imposible. El Espíritu me ha dado un plan del corazón de Dios. Aunque el tiempo se tardare, la visión se cumplirá. Porque aquel que prometió, Él también lo cumplirá. Atrévete a soñar con la fe. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Santo el Señor. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué tú ves cuando Dios te manda a espiar la tierra de tu herencia? ¿Qué tú ves cuando Dios te manda a espiar la tierra de tu herencia? Le advierto a todos mis compañeros apóstoles y bellos pastores y profetas de Panamá. Quiero decirle a ustedes, ustedes tienen que compartir su herencia conmigo, porque Panamá también es mi herencia. Así es y así se queda. Dios no me sacó de Chicago para dejarme pequeño, porque en Chicago yo no era pequeño. Dios no me sacó de Chicago para estar aquí con problemas económicos, porque allá siempre caminé por fe y Dios proveyó todo. Edificamos una montaña de oración por fe. Cuando era imposible, no nos querían dar ni permisos, todos los vecinos en contra. Y fuimos, aleluya, aleluya, a una reunión con la Junta Comunal y no tuvieron otra que darnos el permiso. Siempre todo, para todo lo que yo voy a hacer, Satanás se ha tratado de impedir. Pero Dios siempre me ha dado la victoria. Pero una pregunta: si Dios te dice ese monte es tuyo y te manda a espiarlo, no es para que hables mal de la tierra. Aleluya. Dios le había prometido que había una tierra que fluía leche y miel al pueblo de Israel, y se suponía que entraran a ella en 40 días solamente. El plan de Dios no era que se quedaran 40 años en el desierto, pero no creyeron, hermano. Créame, hermano. Créale a Cristian, créame a mí cuando le digo que esto se va a llenar. Crea que van a haber milagros aquí de sanidad. Cree que va a venir mucha gente, que va a venir a un empresario, pobre, rico, blancos, negros, hasta azules van a venir, gloria a Dios. Dele gloria a Dios por eso. Y que haremos ruido y nos conocerán y oirán de nosotros. ¿Qué tú ves cuando Dios te manda a espiar la tierra? Moisés envió 12 hombres y 10 vieron gigantes, 10 vieron problemas, 10 vieron la circunstancia, 10 vieron los muros y vinieron sintiéndose como insectos. Vimos los gigantes allí, la tierra se traga a los moradores, la montaña, los muros son muy altos, gloria a Dios, y le quitaron la fe al pueblo.
y hablaron mal de la tierra prometida, y a Dios no le gustó. Pero hubieron dos, Josué y Caleb, que tenían otro espíritu. Aleluya. Ustedes tienen otro espíritu, iglesia. Ustedes tienen otro espíritu. Ustedes se quedan conmigo porque tienen el espíritu mío, que es un espíritu de amor, de fe y de conquista. Usted no vino aquí a protagonizar o a tratar de brillar. Usted vino aquí, aleluya, a ayudarme a mí a redimir y a conquistar un país para Jesús. ¿Qué dijo Josué y Caleb? Aleluya. No simplemente lo que dijeron, lo que trajeron. Interesante que los 10 no trajeron nada, pero Josué y Caleb cortaron un racimo de uva que tuvieron que ponerlo en un palo donde dos hombres casi no podían cargarlo. Ellos trajeron el fruto, el anticipo de lo que había en esa tierra. Dios siempre nos da un anticipo de lo que Él va a hacer. En esta noche yo estoy viendo aquí un anticipo de lo que Dios va a hacer y está haciendo en esta bella iglesia. Alguien dele gloria a Dios. Alguien dele gloria a Dios. Es importante que no negamos los problemas, no negamos las circunstancias. Pero si Dios me dijo que la tierra es mía, la tierra es mía. La tierra es mía. La tierra es mía. No te sorprenda que te vendan ese, ¿entiendes?, ese terreno por casi nada. Así es Dios. Así es Dios. Dios se especializa en hacer lo imposible. Dios se especializa en sorprendernos, dándonos cosas que ojo no vio ni oído yo, no subido aún al corazón de hombre. Pero no hablemos mal de la tierra de nuestra herencia. Hablaron mal y no pudieron entrar. Pero Josué y Caleb entraron. Los otros 10 murieron de plaga delante de Jehová, porque a Dios no le gusta la gente negativa. Gloria a Dios. Y estos dos entraron y reconocieron la tierra, y fueron los que fueron, aleluya, encargados de repartir en herencia la tierra. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Gigantes o ves a Dios? ¿Qué es lo que tú ves? ¿A muros o ves que los muros se cayeron? ¿Qué es lo que tú ves? Yo veo a Dios. Diga, yo veo a Dios. Yo veo el fruto. Yo veo mi herencia. Yo veo lo que hay al otro lado de ese muro. Hay algo grande para mí. Diga, hay algo grande para mí. Claro que yo lo creo. Número 5. ¿Eres una persona de fe o no? Número 5. ¿Caminas por lo que crees o por lo que ves? Aleluya. El carnal camina por lo que ve. El sensual camina por lo que ve. El emocional camina por lo que siente o por lo que ve. El espiritual camina por lo que cree. Y es posible que no vea nada. Es posible que no sienta nada. Yo he experimentado milagros en cultos que yo he ministrado. He experimentado milagros en las peores circunstancias. He visto a Dios sanando cánceres sin sentir yo absolutamente nada. Me han llegado tremendos milagros sin yo sentir nada, en los momentos de mayor dificultad. Porque la gente de fe no camina por lo que ve, sino por lo que cree. Porque por fe andamos, no por vista. Número 6. Le estoy preguntando al que quiere caminar por fe: ¿estás dispuesto a dar el salto de fe? Te advierto, el salto de fe lo arriesga todo. Si tú no estás dispuesto a tomar riesgo, no des el salto de fe. Porque en todo salto de fe hay un riesgo. Aparentemente tu mente no te asegura lo que va a pasar. En algunas ocasiones ni Dios te ha dicho cuál va a ser el resultado, audiblemente. Solamente que tú tienes una seguridad dentro de ti, porque tienes algún conocimiento de Dios. Sabes que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Has leído las grandes cosas que han hecho los hombres que no tenían nada y que Dios aún así los usó.
Y eso te sirve a ti como plataforma. Y eso te lleva a ti a estar dispuesto a arriesgarlo todo. Dispuesto a dar el salto de fe que lo arriesga todo. Una pregunta. Y si cuando yo sentí que Dios me habló a mí el 11 de marzo, el domingo 11 de marzo, creo que a las 11:45 de la mañana del año 12. Y si fue simplemente un pensamiento mío. Y si yo no vi a Dios. Y si es posible que también Bertucci estaba oyendo mal. Y si es posible que Hugo también estaba oyendo mal. Y que éramos los tres chiflados. Oyendo cosas que no son. Siempre hay un riesgo. El riesgo es: ¿y si la gente no viene cuando abrimos una iglesia? ¿Y si sigue la misma persecución? ¿Y si yo doy el diezmo y las ventanas de los cielos no se abren? Aleluya. ¿Y si yo predico y me quedo sin voz, o me quedo que la gente no me entiende? La fe lo arriesga todo. Ahora, el que está el salto de fe no le tiene miedo al ridículo. A mí no me importa ser el ridículo. Yo podía simplemente, en esos primeros 3 o 4 días de la convocación, poner a predicar. Ahí vinieron predicadores que predican mejor que yo, de mi ministerio, muchachos jóvenes. Pero yo no podía hacer eso, porque Dios me había dado una palabra. Y Dios me había dicho que yo sería el predicador que iba a tener más intervenciones por el espíritu de la convocación. No porque me creo mejor que nadie, porque Dios me lo dijo. ¿Usted no cree que no fui tentado a simplemente yo echarme hacia atrás y simplemente presentar a alguien? Uno lo arriesga todo. ¿Está dispuesto a dar el salto de fe que lo arriesga todo? Yo estoy dispuesto a darlo. Cuando me he quedado sin un centavo, cuando he dado todo lo que tenía en mi cuenta bancaria y todo lo que tenía en mi bolsillo, y me quedé en cero para hacer algo que Dios me mandó a hacer, o para invertirlo en otra persona o en otro país que no tiene nada que ver conmigo, para invertirlo en lugares donde aparentemente yo no voy a cosechar nada, porque hay gente que dan siempre que lo puedan manipular o controlar ellos, pero no donde ellos no controlan. El salto de fe, the leap of faith, le llaman en inglés, lo arriesga todo. Pero Dios es un Dios de riesgo, y la gente de fe es un Dios de riesgo. Gracias, Padre Santo. Levante la mano al Señor, dale gracias. Una pregunta: ¿alguien está recibiendo algo? ¿Alguien está siendo inyectado? ¿Te está llegando el tuétano? La palabra de fe. Yo la estoy sintiendo. Y yo agarro este archivo y lo convierto en un MP3 y lo pongo en mi teléfono y lo escucho, y después yo mismo me inyecto fe con mi propia voz. Porque estoy predicando palabra de Dios. Palabra de Dios, diga, palabra de Dios. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Franco, ve acá. Aleluya. Aleluya. Levanta la voz. Padre, aleluya. Señor, tú vas a usar este flaco. Tú lo vas a levantar. Tú le vas a dar palabra. Aún para él predicar la palabra. Aún para él. Señor, tú le has dado a él ojos para ver lo profético. Señor, y a veces él tiene miedo porque cree que está loco. Tú no estás loco. Es que Dios te ha dado ojos para ver lo que otros no ven. Y Dios te va a hacer un vidente para su gloria y para su honra. Y va a ser de bendición a muchas otras personas. ¡Recíbelo! ¡Jesús! ¡Aleluya! Número 7. Pregunta: ¿tienes constancia y perseverancia? Porque este es fuerte. Para enfrentar las dilaciones y las negaciones a tu fe. Te garantizo, querido, van a haber dilaciones. Dilaciones son tardanzas. Y en algunos casos,
hay aparentes negaciones. Porque mientras lo dilatado no llega, tú puedes creer que es una negación de Dios. Quiero decirte algo, querido, bellísimo hermano. Nunca las dilaciones de Dios son negaciones. Dios no puede burlarse a sí mismo. Dios no juega con tus emociones. Dios no te engaña. Dios no te engaña. Dios no te pone una zanahoria al frente y después Dios se va corriendo para que tú nunca la alcances, como se le hace a algún caballo. Pero es posible que por un tiempo mi fe sea probada, mi carácter sea probado, mi constancia sea probada. Escúchame esto, querido. Dios no puede arriesgar en darte algo a ti para que tú lo malgastes o para que tú lo maluses. Así que por esa razón es que a veces viene la dilación. En esa dilación desarrollas carácter. Diga carácter, constancia, responsabilidad. ¿Cómo tú vas a poder manejar $10,000 si no sabes manejar 1,000? Te están pidiendo cuando no son fieles administradores con lo que tienen. Y por eso vienen las dilaciones. 25 años de dilación Abraham. 25 años para ver la promesa que le habían hecho cuando él tenía 75 años. Fue ya al fin de su edad de 99 años cuando él vio el cumplimiento de la promesa. Pero las dilaciones no son negaciones. Pero en la dilación es cuando tienes constancia, perseverancia. Sigues perseverando. Cuando yo oro por la mañana o por la tarde, no importa cuando yo ore, aunque oro en ambos tiempos, y digo yo oro como Elías, y soy constante hasta que tan siquiera se ve una mano, la nube que es como una mano. Yo oro como Daniel hasta que insisto y viene ayuda angelical. Gloria a Dios. Yo oro como la viuda hasta que mi Dios me hace justicia. Y yo oro como aquel hombre que fue donde su amigo a buscar pan a medianoche hasta que se le abre la puerta. Eso habla de constancia. Eso habla de fe. Eso habla de perseverancia. Tienes constancia, tienes perseverancia para enfrentar las dilaciones y no rajarte en el proceso. La octava pregunta: ¿piensas, sueñas, hablas, actúas como Dios? ¿Piensas? ¿Cómo tú piensas como Dios? Con sus pensamientos. Porque dice Isaías 55: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Cuando tú piensas, cuando tú permites que los pensamientos de Dios se inyecten a tu mente, tú piensas como Dios. ¿Sueñas tú como Dios? ¿Hablas tú como Dios? ¿Y cómo es que Dios habla? Dios habla llamando las cosas que no son como si fuesen. Le cambió el nombre a Abraham, y de ser Abraham, ahora es Abraham. De ser un padre exaltado, ahora se llama padre de una multitud, y aún no tenía el hijo. Dios habla. Dios le llama a la iglesia gloriosa, aunque aún no se ve la gloria. ¿Piensas, sueñas, hablas, actúas como Dios? Pero prepárate, te van a llamar fanático, te van a llamar loco, te van a llamar chiflado. Porque tú empiezas a llamar las cosas que no son como si fuesen. Así es Dios, y así somos la gente de fe. Levanta las manos
Y tú vas a oír aquí a tu líder diciendo: saludo a toda esa gente que está ahí, y lo que hay hoy solamente hay 4 sentados. Pero dice: saludo, denle un aplauso a esa multitud que está ahí. Alguien dice: se chifló, se chifló. Denle un aplauso. Denle un aplauso a los que están aquí. ¿Por qué no? Están ahí por fe. Vienen de camino. Está hecho en el mundo espiritual. Es cuestión de tiempo en lo que se quita el velo de lo sobrenatural, para que lo que está escondido en el mundo espiritual se manifieste. Si tienes una empresa de transporte y lo que tienes es un camión, empieza poquito, empieza a confesar que tienes 2. Y aunque no lo hayan parcado, hay 2 ahí ya. Llámalo, son 2. No espere que esté ahí. Cualquiera tiene fe para llamar lo que es. Para llamar lo que es, no hace falta fe, sino simplemente vista. Llama las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Y a mí no me importa ser el ridículo. A mí no me importa que crean que estoy loco. Claro que lo estoy. Lo estoy para el que no tiene fe. Pero el que tiene fe entiende mi lenguaje. Hermano, yo he vivido por fe. Yo salí de mi tartamudez por fe. Yo no tuve un milagro inmediato que alguien me impuso mano y yo hablé bien enseguida. Yo simplemente era por fe, por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Y mire, hoy soy más rápido hablando con la cotorra. Alguien dele gloria a Dios. Dios me preparó para levantarle un pueblo de fe, un movimiento de fe que va a tomar a toda Latinoamérica. Vamos a llevar la palabra de Dios. Vamos a llevar el amor de Dios. Para eso Dios nos ha llamado. Alguien diga aleluya. Uf. Y tú vas a empezar a ministrar, me dijo Dios hoy. Olvídate si tienes un don. La Biblia no dice para el que tiene un don, dice a los que creen. Tú vas a empezar a ministrar. Y es diferente. No estás ministrando simplemente para hacer un ruido, sino porque va a haber gente que va a ser sanada y va a ser liberada. Empecemos a, en cada culto hablemos del reino de Dios. El reino ha venido. Venga tu reino con justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que tu reino se manifieste y que tu reino, aleluya, aniquile todo otro reino competitivo o otro reino opuesto o alterno. Hay que decirlo. Y yo te garantizo que vamos a ver milagros, porque estamos en armonía con Dios. Cuando tú empiezas a llamar las cosas que no son como si fuesen, Dios aparece en la escena. Los ángeles aparecen en la escena. A los ángeles les gusta ese tipo de atrevimiento espiritual. La gente de fe, no retrocedemos. La novena pregunta: ¿te quedas en el barco de la seguridad o te aventuras a caminar en lo desconocido? ¿Te quedas en el barco de la seguridad? Y ya saben de quién estoy hablando. Le estoy hablando de Pedro. Era una noche con una gran tempestad, viento, agua, un huracán en el mar. Y están los discípulos tratando de asegurar que su embarcación los llevara a otro lado. Y de repente ven que viene un fantasma. Viene un fantasma. Creen que era un fantasma. Cuando Pedro mira hacia allá, se dio cuenta: no, no es un fantasma. Se me parece a alguien que yo conozco. Yo creo que es el maestro. Y Pedro, brusco, maldecía más que un camionero con una mula. Aún siendo cristiano, él dejó de maldecir cuando fue lleno del Espíritu Santo. Él hizo hasta milagros maldiciendo y todo, porque era una unción delegada. Pero cuando él ve a Jesús, dice: ¡Hey! ¿Eres tú, Jesús? Si eres tú, dime que yo vaya. No me diga usted que Pedro no tiene fe. No me diga usted que Pedro no tiene fe. Yo no le llego a Pedro ni a los talones. ¿Entiende?
que yo vea a Jesús, que yo vea a alguien que yo no sé en sí, y si no es Jesús, y si es un fantasma, y si es un demonio que tomó la forma de Jesús y me quería matar a mí. ¿Ah? No me digan a mí que Pedro no tuvo fe. Por favor, arrepiéntase. Pídale perdón a Pedro cuando llegue al cielo. Todos los que han azotado a Pedro porque se hundió, Pedro lo está esperando allá en el cielo. Y recuerde que en la fe católica él es quien tiene la llave para que tú entres. O sea, en la católica. Oh, yes. Pero él se atrevió. Jesús dijo: ven. Y Pedro, ni lento ni perezoso, empezó a caminar. Claro que empezó a hundirse. Pero cuando se empezó a hundir, clamó y gritó. Y cuando gritó, Jesús lo levantó. Y aunque le dio su regañito de fe, a él no le importó, porque ha pasado la historia como el único hombre, además de Jesús, que ha caminado en el agua. No ha habido otro en la historia. Y una pregunta: ¿y dónde están los otros 11? Es cierto, ninguno se hundió. Es cierto, ninguno se mojó los pies. Es cierto. Solamente se mojan los pies los que se meten al agua. Solamente se empiezan a hundir los que estaban caminando en el agua. Pero solamente tienen un milagro que contar los que, atrevidos de fe, caminaron en el agua. Y cuando se estaban hundiendo por su incredulidad, clamaron a Jesús y Jesús los rescató. Y tienen biografía y tienen historia que nadie puede discutir. ¿Qué testimonio tienen los 11? Están secos. Están en el barco, pero no tienen testimonio. No inspiran a nadie. Hay gente, muchachos, que están aquí ustedes. Hay gente aquí que nunca van a hacer nada, porque no quieren aventurarse. ¿Entienden? Alguien dice: yo quiero que papá me monte una iglesia. No, vete y agarra una casa de luz y empieza con 2, empieza con 3, empieza con 4, atiende 5, atiende 10, pastoréalos, ámalos. Y quién sabe si eso se convierte en una misión, y esa misión se convertiría en una de las 100 iglesias. Pero el que solamente está esperando la seguridad no es candidato para el reino de Dios. Somos gente de fe o no somos. Somos gente de fe o no somos. Armando, eso es lo que yo vi en ti: fe, atrevimiento. Tú me inspiras. Y no es fácil inspirarme a mí, no es muy fácil. Yo he estado con los grandes, con los muy grandes. Pero cuando yo veo la fe de una mujer que dio lo único que tenía, esa viejita me inspiró. Cuando yo veo a una mujer, aleluya, que Jesús le dio perrilla y no se ofendió, esa mujer me inspira y no perdió su milagro. Cuando yo veo a un coronel o a un soldado, un capitán romano, diciendo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, ese hombre me inspira. La gente de fe me inspira. Me gusta la gente de fe. Me gusta caminar con ellos. Me gusta hablar con ellos. En inglés, aleluya, inglés puertorriqueño, decía: me gusta janguear con ellos. Ustedes tienen otra palabra: me gusta parquear con ellos. En New York decimos janguear, hanging around, es una palabra del inglés. Parquear también es del inglés, por cierto. Te quedas en el barco de seguridad. Yo pude quedarme en Chicago. Yo pude quedarme con mi nieto. Yo pude quedarme con la iglesia. Yo pude quedarme con la seguridad. Yo pude quedarme cuidando mi futuro y cuidando mis finanzas y cuidando mi posteridad. Pero me arriesgué a caminar en lo desconocido. Y para mí, Panamá aún es desconocido. Pero aquí estoy. Y a veces como que he creído que me voy a hundir, pero me tiro un grito. Y cuando me tiro un grito, ¿sabe lo que Jesús hace? Levántate. Y después me dice: hombre de poca fe.
Y yo dile, dime lo que tú quieras, tú tienes el derecho, pero no me dejes hundir. Así se vive bien. Se vive bien. Aleluya. Y termino con una pregunta, querido. Shira Baba. Siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios. ¿A quién ves más grande, Gustavo? ¿A quién ves más grande? ¿Al reto o a Dios? Amén. ¿Al reto o a Dios? David tenía la oportunidad o la opción de deslumbrarse, acobardarse con Goliat, como estaban todos los otros, inclusive sus hermanos, inclusive el rey de Israel, que era un hombre muy alto y muy valiente supuestamente, por eso lo pusieron de rey. Los hermanos se burlaron de David. Cuando él llega donde Goliat, Goliat le dice, ¿es que tú crees que soy un perro que vienes con piedras y con un palito? Porque le vio la onda, y la onda es de palo. Pero sabe una cosa, David no vio a Goliat. David se burló de Goliat. El que ve a Dios se burla del problema. El que conoce a Dios se burla de la circunstancia. El que conoce a Dios sabe que Dios no puede fallar. Dios no puede fallar. No sé qué tú estás sufriendo, una enfermedad incurable, créele a Dios. Tú que me estás viendo por las redes sociales, el médico te certificó posiblemente un cáncer terminal. Esa no es la última palabra. ¿Qué ha dicho Dios? Yo soy Jehová, tu sanador. Y si me estás mirando por las redes y tienes ese cáncer terminal, ponte ahora mismo la mano sobre el lugar donde te dijeron que está el cáncer. Y permíteme que yo ore por ti, porque alguien posiblemente esté en esta situación. Los que estamos aquí, levanten las manos conmigo, aleluya. Y yo le digo a esa persona, permite que la fe de Dios se levante dentro de ti. Yo le hablo a ese cáncer. Sécate. Sécate. Sé quemado. Sé fulminado. Con la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y sé libre. En el nombre de Jesús. Jabasonda la macosha libara. Y coroboshe la bacaya. Esa persona con tendencias de suicidio. Porque el diablo y la vida y tu familia te han dicho que eres un fracaso. Estoy hablando contigo y tú sabes quién tú eres. Ayúdame, ponte de acuerdo con la fe de este sencillo predicador. Y yo le ordeno que ese demonio que te está rondando de suicidio, de quitarte la vida. Puedes decirte algo, Dios te dice, no seas cobarde. Atrévete a creerme. Te voy a levantar. Te voy a exonerar. Te voy a hacer una manifestación al mundo de que yo soy tu Dios. Te voy a perdonar tus pecados. Te voy a levantar. Y te voy a hacer un hombre o una mujer de Dios, quien sea. Se libre en el nombre del Señor. Kira baba shaka la vaca. Jesús. Póngase de pie, querido. Póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Karen, puedes cantar. Aquí estás. Siempre trabajando ese cántico. En la nota que tú lo puedas cantar. Tú conoces, ustedes cantan juntos. Yes. Levanta las manos. Saca babashala. Kira babakotoroshela bakatariandala. Eka babashela babaka. Yes, yes. Te adoro. Yes. Padre. Te adoro. Padre. Toda frustración. Toda frustración. Toda frustración. Toda frustración. Toda frustración. Toda frustración. Fuera. Fuera. Se libre. Be free. In Jesus name. Ahora mismo. Fuera. Se libre.
Suéltala. 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 Saca la baba con el becotería, va con el bocotero, va con el bocotero. Eso es, eso es, eso es. Yeah. Eso es, eso es, eso es. Uf. Lindo. Dile. Créelo. Así eres tú. Yeah. Padre, bendigo a esta tu bella iglesia. Bendigo a estos tus hijos. Bendigo a Cristian y su esposa y el bebé. Bendigo, Señor, a todos los que cooperan para esta iglesia.
y tiro la bendición paternal de bendición, de dominio, de prosperidad. En el nombre del Señor, sean guardados por la sangre de Cristo, y que el ángel del pacto me los acompañe en sus hogares y vayan en victoria, caminando en fe. Denle un aplauso a Jesús. Te amo.